¿nunca te has puesto a pensar en dónde estará tu príncipe azul? Sí, estoy segura de que muy pronto lo conoceré. Sí, yo también llevo noches soñando con mi príncipe azul y sé que llegará. Lo siento en todo mi ser. Oye, ¿ya viste la hora? Sí, qué tonta soy. Ya es la hora de comer. ¡Vámonos! ¡Es mi príncipe azul en persona! ¿Qué dices? Es lo que quiero. ¡Frida! ¿Qué te pasa? ¿No lo viste? ¿De qué hablas? De mi príncipe azul. Se fue por allá. Estás loca y no hay nadie. Vámonos, tengo hambre. ¿Habías visto un niño más lindo que él? ¡Ay, aquí! He visto mejores. Es el niño de mis sueños, el príncipe azul. Frida, dime qué piensas. Eso es lo que tú crees. Sí, es el niño perfecto para mí. ¿Bueno? Buenísimo. ¡Uy! Se me acabó la batería. Allison, ¿por qué tienes cara de que acabo de ver el pastel de chocolate más grande del mundo? Allison, reacciona. ¿No que tenías mucha hambre, eh? Ah, sí. Hambre. Comida. ¡Allison! ¡Ya vámonos a tu casa! Mi mamá me acaba de marcar el celular de que ya va a ir por mí. Sí, vámonos. Estoy enamorada. ¿Qué? Había sabido de la gente que le gusta comer, pero eso de enamorarse de la comida es demasiado. Allison, eres medio rara. Llegaste tarde. Ya había empezado a hacer el trabajo que nos encargaron. Sí, es que me retrasé. Bueno, luego te cuento. Pues entremos, tenemos mucho trabajo que hacer. Presentamos El Príncipe Azul. Lo vi, me vio y nos enamoramos. ¿Y luego qué pasó? No lo volví a ver, pero mañana empieza mi conquista y ese príncipe no se me escapa. ¿Qué tienes pensado hacer? No sé, por eso te marqué. Me tienes que ayudar. ¡Claro! Acudiste a la persona indicada. Yo sé quién nos puede ayudar. Déjame la integro en la llamada. No me cuelgues, ¿eh? Le voy a marcar. Situación muy importante que atender. Pero, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos conquistar a un hombre. ¿Un hombre? Bueno, quise decir a un niño. Siendo así, cuenta conmigo. Pues, te veo en casa de Allison ahora mismo. Ok, voy para allá. Allison, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué dices? No entiendo. Que aquí estoy. Tenías que ser tú, siempre comiendo. Es que el amor me abrió el apetito. X, Gloria y yo ya vamos para tu casa para ayudarte a conquistar tu príncipe. Perfecto, aquí les espero. ¿Cómo se tardan
Necesito de su ayuda para conquistar a mi príncipe. ¡Ay, deben de ser ellas! ¡Pásenle! Oigan, ¿pero qué hace Víctor aquí? He llegado a la conclusión de que no hay mejor persona que nos ayude a conquistar a un niño que un niño. Eugenia tiene razón. Me parece una súper idea. ¿Y no pudieron traer a alguien menos... menos... ¿Menos qué? Menos... buena onda. Ya sabes que me caes súper bien. Ok, gracias. Por eso vine a ayudarte. Más vale que esto funcione. Funcionará, no te preocupes. Bueno, lo primero que debes de hacer es... Espera, ¿por qué no estás anotando? Muy bien. Eugenia y Carla, no les haría nada mal apuntar ustedes también. ¿Qué insinúas? Nada, solo les estoy diciendo que no sirven ustedes para ligar tampoco. Ay, bueno, Víctor, lamento decirte que tienes razón. Ay, pero Frida, dame las plumas para anotar los tips. Yo, bueno, Víctor, más vale que sepas lo que nos estás diciendo. O sea, hello, claro que sí. ¿Cómo puedes comer tanto? De seguro debe de ser Gloria. No te molestes, Alison. Tú sigue comiendo. Hola, Gloria. Hola, Demente. Veida, ¿qué está pasando aquí? Nada. Yo le pedí ayuda a Gloria para conquistar a tu príncipe. Y no sé por qué me trajo a Demente. A ver, chicas, la realidad es que el que siempre me ayuda con todos mis problemas amorosos es el doctor Demente. Así como lo ven, se sabe muy buenos secretos. Así es, mi estimada Gloria. ¿Qué mejor que un niño con mi inteligencia, mi IQ, para ayudarles con este gran problema? ¿Gran problema? Claro, todos sabemos que no es tu fuerte conquistar chavos. Es verdad, pero nadie se puede negar que preparo los mejores sándwiches del mundo. En cualquier momento llegan los demás. Sí, qué bueno que todos confirmaron que vienen, ¿verdad? Ahorita vengo. Sí, yo aquí me quedo. Qué buena onda que nos invitaste a tu casa, Sergio Bot. Sí, y lo mejor de todo, a jugar con tus videojuegos. Pues yo ya estoy listo para ganarle a todos. Niños, tenían que ser. Ay, Carla, ni porque te he dado lecciones personales de lo que los niños prefieren, aprendes. Ay, Víctor, cállate. Como digas, pero que conste que yo te advertí. Oye, Sergio Bot, yo tengo algo de sed. ¿No tienes algo de tomar? Pasa a la barra. Allá hay refrescos y agua. ¿Y Alison? Esa aventura.